Le adelantamos saludo de cumpleaños este 3 de febrero a las señoras Cristina Karam, Estela Quiroga, Alicia Casco y Luchi Brun. Volvemos al carnaval. Arandú Vélez a 2016. Disfrute las imágenes. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Rocío Zenón y yo formo parte de la comparsa Arandú. ¿Qué tema presenta este año la comparsa? Este año el tema es mi tribu, mi familia Arandú. Es más o menos, cuenta la historia de la familia a lo largo de las distintas culturas del mundo. Algo así es, más o menos. ¿Quién ayudó a confeccionar el traje? Mucha gente, empezando por los talleristas, digamos, toda la gente que trabaja en el taller, al que se le encarga el traje. Mi familia, un montón de amigos, así que un montón de gente ahí metida en la confección, digamos, de esto que ustedes ven. Yo, mi nombre es Romina Zenón, y tengo 16 años. ¿Hace cuántos años entras en la comparsa? Y este va a ser mi cuarto año en Arandú Vélez. ¿Qué expectativas tenés para esta noche? Estoy bastante nerviosa porque todavía no logro acomodarme o amoldarme a mi traje, pero estoy bien, no tengo tantos nervios como ayer, que fue la primera noche. Me llamo Milagros del Sol. ¿Hoy abriendo la comparsa? Acá abriendo Arandú, la verde y blanca. ¿Qué representas? Represento un indio norteamericano, que es como un dios, ya que somos la tribu, mi tribu Arandú. Así que bueno, sería como el dios de los indios de Norteamérica. ¿Hace cuánto que entras en la comparsa? Este es mi octavo año. Mi nombre es Matías Sodero, coreógrafo de Arandú Vélez. ¿Qué tal está la comparsa para hoy? La verdad que este año superó mucho las expectativas de la comparsa y es un lindo año para Arandú. No solo para el corso, ¿cómo están también para el show? Tenemos que ajustar algunas cositas, pero creo que venimos adelantados al resto de las comparsas. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, mi nombre es Cristian Sabatini, soy de la ciudad de Goya, Corrientes. ¿Qué tal Arandú esta noche? Por lo que se ve está magnífica. Ya estrenamos anoche, en la primera noche de corso, esta es nuestra segunda, saliendo en el orden, en el puesto número 2 de la noche y tratando de ponerle todas las pilas como es la intención desde un principio. ¿A qué representás? Soy un dios azteca. Buenas noches, soy Eliana Rodríguez y esta noche estoy desfilando en Arandú Vélez. ¿Qué representa tu traje? Soy un dragón emplumado del bloque azteca. ¿Cuánto tiempo demandó hacer este traje? Aproximadamente entre 3 meses, 3 a 4 meses. ¿Es el primer año que entras en la comparsa? No, en Arandú Vélez estoy desde 2013 desfilando. Pasé por diferentes papeles y lugares y este año estoy en un trío con Gisela Gómez y Andrés. Mi nombre es Agostina Gasparetti y estoy bailando en Arandú Vélez. Este año estamos representando mi tribu, mi familia. Y bueno, nada, queriendo compartir con ustedes la alegría de lo que es nuestro carnaval. ¿Dentro de qué grupo estás? Estoy en el grupo Azteca. Nosotros estamos representando los 4 elementos y yo en este caso soy el elemento aire. ¿Tu traje cuánto tiempo demandó? Y bueno, fue un mes prácticamente, entre lo más duro es el bordado y bueno, después mucho epoxi rani a pegar. ¿Cuánta gente ayudó para hacer? Y bueno, le incluía a mi familia, amigas, al que pasaba, al vecino, a todo el mundo, porque si no, no se llega a tiempo. Hasta recién, antes de salir, viste, te falta una piedrita, te falta un huequito en blanco y querés seguir llenando y bueno, sí, a mucha gente. Bueno, arriba Arandú y feliz carnaval. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y esperamos que lo disfruten a través de la televisión, aquellos que no puedan venir y aquellos que aún no han venido, esto recién comienza, vengan para el carnaval.